¿Qué dicen, amigos? Bienvenidos a este nuevo video aquí con su compa Beto Trocas. Y en este video les quiero compartir esta Ford 79. Aquí ando en el rancho con mi cuñado Churro. Mi cuñado Churro es el que tiene aquella broncona, la roja. Y aquí lo usan en el rancho para pa el trabajo, miren. Camionetona perrona, ¿eh? Ese mendigo frente imponente que tiene la 79, ese es otro rollo. Una F350 custom. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo sabes? ¿De dónde le ubicas o dónde? ¿Cómo identificas que es una 79? Ven a decirnos, venga para acá. Venga. A ver. ¿Pero por qué se parece a 79? ¿Y qué más? Foco cuadrado. ¿Y la que trae foco redondo qué año es? 77 trae foco redondo. Y 79 trae foco cuadrado. También 78 hay unos foco redondo y otros foco cuadrado en 78. Ea. Se prendió el cerro, señores. Como les decía, es una F350 custom. Es doble rodado. Vamos a verlo por dentro. Yo ni lo he visto por dentro. Me comentó mi cuñado, mi compadre Churro, que la iba a lavar hoy, pero dije, nada, mejor mañana. Yo no me aguanté el video para mañana, de una vez, iré nomás. Como les digo, lo usan para el jale aquí. Un rancho aquí donde tienen caballos y lo usan aquí para traer la pastura y la chingada. Estándar, 4 cambios. Se me hace bien chingón esto, de estas camionetas. Está enterona, ¿eh? No está picada. Aquí ya ven, típicamente se pican acá donde aquí. O aquí abajo también. Parece que no. Oye, están calando el sonido allá. Ahí estamos para allá. Nomás que a ver si no me detecta YouTube la música y me ponen el copyright del video. Bendiga camionetona imponente. Doble rodado. ¿Saben cómo se llama esto? Eso se le llama una pista de baile. Para echar una danza. Unas polcas ahí. Camionetona perrona. ¿Qué perro se me hace esto? Se los vuelvo a repetir. Vamos a ver cómo cierran las puertas. Es algo que siempre me gusta curiosear. A ver. Dos, tres. Vamos a ver cómo cierra esta. Ni le tomé consideración al cerrar. Esta cierra mucho mejor. Pues ahí está la 79, señores. Dije, déjame reporto. Aprovecho que está aquí esta camionetona. Me reporto con los seguidores porque ya tengo una semanita sin subir video. Este frente es otro pedo. Un caballo de guerra, señores. Vamos a ver acá cómo van con el sonido. Una amistad verdadera, mato, no le hacemos frente. Con estilo de ranchero, son de botas y sombrero. Cargando muy buena escuela y un tronco para dar la vuelta. Descendencias de Jalisco, de la ranchería de América, donde seguido visitan. ¿Cómo ven el estéreo este Kenwood? Ya que los tengo aquí, que estoy grabando video, les pregunto si alguien puede darnos una idea
este estéreo, ahorita en el USB, en la pastilla, en la memoria, se escucha solamente las bocinas de bajo. Y pusimos el Bluetooth y en el Bluetooth se escuchan solamente las de las puertas, las de aquí de adentro, pues, 6x9 es estas. Y las bocinas de abajo, ¿no? ¿Quién sabe por qué? No sé. Tiene este aparato aparte para el Bluetooth, no sé si tenga algo que ver, pero si tienen una idea de por qué está pasando eso, déjenmelo saber en los comentarios, señores. Sacrificio para estar en donde estamos. Con toda la fe del mundo así seguiremos sumando. Y aquí puro para adelante dando puro resultado. Primer Javier Chevroletero, si Beto me esforzó.